En el video de hoy estaremos encerrados en un chunk con mis fans locas. Desde ver cómo me construyen un altar, pelear contra un montón de monstruos, ver cómo se pelean entre ellas y hasta ser mi propio refugio varonil. Si quieres más videos como este, recuerda dejar tu like y suscribirte. También comenta la palabra fan loca para más videos como este. Y ahora sí, ¡vamos con el video! Ay, pues sí, fue una noche muy larga de lentejas y de parchís, Catano... ¿Catanuncia? ¿Por qué? ¿Por qué tu cama se volvió tan dura? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Catanuncia? Si ayer estábamos comiendo lentejas veganas y... ahora estoy... solito... con un cofre al frente, ¿pero qué? De Cata para Juancho. Y hay un hacha y un pico y flor. Chicos, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tengo flores encima y un hilo? ¡Como si hubiera estado atado! Esperen, esto está extraño. Y esto dice, de Cata para Juancho. Chicos, hay un libro para mí. Es claramente que es para mí. Cata Nuncia me lo ha dejado como mensaje. ¿Será que nos secuestraron y nos han dejado a los dos en diferentes islas? Catanuncia, yo te voy a salvar, lo prometo, chicos. Dejen un like por la Catanuncia, que es una heroína. Se ha sacrificado por mí, me han dejado en esta isla desierta. A ver, vamos a ver qué dice el libro. A ver, lo abrimos. Querido Juancho, sé que no estoy ahí para verte la cara, pero estoy segura que estás muy preocupado y no sabes dónde estás. Juá, 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 juá. Lee la otra página. Muy de heroína esto no es, chicos. Muy de heroína esto no es. Cata se está burlando de mí porque no sé dónde estoy. A ver. Lee la otra página. ¿Qué dice la otra página? Pero mira, no te preocupes. Te dejé en el cofre las herramientas necesarias para salir adelante. Por cierto, no les tengas miedo a las de la derecha. Son muy fans. ¿Qué otra página para leer? Te quiere Cata, carita feliz, carita feliz, carita feliz. No le hagas caso a la de las de... Pero... ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¿Eso soy? ¡Está por allá! ¡Creo que me vieron! ¡Tan hermoso! ¿Será que ya se levantó con ese árbol? ¡No veo nada! ¡Se escondió detrás del árbol! ¡Ya lo miré! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me vieron! ¡Hola! ¿Qué tal, chicas fans? ¡Otra vez ustedes! Quería preguntarles una cosa. ¿Saben algo al respecto sobre esto? ¿Y por qué hay un altar atrás de ustedes con corazones de mi cara? Es que queríamos dejarte descansar, entonces montamos todo esto para apreciar tu hermosa belleza. Pero parece una zona VIP. No me digan que ustedes volvieron a pagar por esto. ¿Volvieron a pagar para que Cata me secuestrara y me dejara acá con ustedes? A ver, nos dijo que no te dijéramos, pero en verdad, pues, ¿no? Dios mío, son unos monstruos. ¿Pero por qué están haciendo esto? Estoy cansado de esto. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con Cata, que les haga un reembolso y me dejan en mi casita tranquilo, ¿sí? No, he tardado mucho en llegar hasta aquí junto a mi amiga. Así que voy a darle unos cuantos bloques y vamos a ir a darte un abrazo. Pero esa de ahí no es Lau. Lau, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Pagaste por esto? No, pero... ay, Dios mío. ¿Que sí? Que sí, chicos, están locas, de verdad están locas. Tengo que hacer algo, no tengo que dejarlas entrar en mi chunk. Miren esto, acá tengo... ¿por qué Cata me habrá dejado un hacha? Pero bueno, no importa, Cata me ha dejado un hacha para defenderme. Así que vamos a agarrar madera y no la vamos a dejar pasar. ¡Fuera de aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿Pero qué? ¿Cómo? No me digas que tiraste una perla de Ender, ¿verdad? Tiraste una perla de Ender y mira a la otra construyendo un puentecito todo lento. ¡Oye! ¡Aléjense de aquí! ¡Fuera! ¡Mientras tanto eres ¡fuera! Con el hacha no voy a hacer de nadie. Y tú también, acércate, Lau, y verás que unas pataditas en las costillitas te vas a llevar. A ver, le voy a romper el suelo. ¡Toma! Te rompí el suelo, a ver si te lo piensas mejor en volver a venir. Ahí murió. Ok. No me digas que hicieron spawn point aquí. Spawnearon aquí, pero pensaron en todo. Ok. Hola, mi amor, ¿cuánto tiempo sin verte? Ven y me das un abrazo.
No, en este momento no estoy como para dar abrazos. Escúchenme, miren, en este problema estamos metidos nosotros. Y si queremos salir de esta mismo, tenemos que sobrevivir, ¿ok? Poder femenino al 100%. Y yo, como siempre, o sea, como siempre se están peleando por mí, yo digo que mejor duermo solo, ¿ok? Voy a hacer una casa donde voy a dormir solo. Vamos a sobrevivir nosotros mismos en este chum que no sé... Uy, es bastante grande. En este chum podemos hasta minar. Hay una vaca. Ah, hay una vaca y todo, pero... hay una vaca y un montón de cerdos, a ver. ¡Lau, agárralos! ¡Mátalas! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No alcanzó a ir! ¡Miren! Yo no... No, yo no soy de nadie, Miren, yo no quiero ser malo con ninguna de ustedes, ¿ok? No es cierto, qué mentiroso. Pero mi casa la voy a empezar a construir desde por aquí, ¿ok? Ahí está. ¿Y por qué mejor no hacemos una casa juntos? No, porque he tenido muy malas experiencias haciendo casas con ustedes, las fans. Y la verdad es que no me gusta, ¿saben? Pero ya hemos aprendido a compartir. No. Mucho dinero para poder hacerlo. A ver, un poquito de madera diferente. No, escúcheme, pero ¿por qué pones madera diferente? Me estás arruinando mi casa. Tienen que escucharme las dos. Ustedes no se saben comportar y no han cambiado. ¿Cómo van a decir que han cambiado cuando acaban de pagar otra vez para esto? He cambiado, te lo juro que he cambiado, créeme. Solo mira estos ojitos llenos de amor. Bueno, sí están llenos de amor, pero que están llenos de amor no significa que han cambiado. Significa que están locas. ¡Míralos de lado! No están llenos de amor ni de nada. Son solo fríos. Uno puede ver el diablo desde ahí. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Tus ojos! ¡Chisme! ¡Ay, te tiro! ¡Me maté! ¡Por fin! Pero que tenía las vas a perder, ¿así que? ¿Qué? No me digas que perdí todas mis cosas. ¿Cómo que perdí todas mis cosas? ¡No! ¿Pero quién? ¡Oh, Dios mío! No es como los otros mapas que me mato y no pierdo nada. ¡En este lo pierdo todo! O sea que me obligas, Dios, a estar con ustedes. Y lo peor de todo es que perdí el hacha tan buena que me había hecho. ¿La has perdido? Claro, pero no te preocupes, después conseguimos cosas para hacerte otra. ¿Conseguir otra? ¡Ay, Dios mío! Estoy en un verdadero problema, chicos. ¿Qué puedo hacer? Debo aprovechar las fans de alguna manera. Y se va a hacer de noche y van a aparecer monstruos. Porque está en dificultad difícil, chicos. Esto va a estar bastante, como lo dice, difícil. No puede ser. Voy a agarrar esto y voy a intentar agarrar un... Oye, ya sé. No tengo que mover un dedo. Las fans pueden hacer todo por mí. Y si yo quiero hacer un hacha, pues le voy a decir: oye tú, chica fan, bonita, preciosa, bella, quería preguntarte, esos ojos que tenías de corazón, bastantes bonitos, espero que la otra fan me escuche. Y tú no te preocupes, no la estoy cortejeando. No vayas a pelear, tú también eres bastante, bastante buena fan, sí. Ay, Dios mío. Oye, una cosa, esto no es mucho, pero... Mira, toma. Un pico. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Mira, por lo menos ella me está dando un pico y tú no me estás dando nada. Te está ganando la... Yo te estoy construyendo la casita. ¡Oh, es verdad! Me está construyendo la casa. Yo estoy plantando los árboles para que construyas la casa. Bueno, también tienes razón. Miren, chicas, yo voy a hacer una cosa. Y lo que voy a hacer a continuación es agarrar un poquito de tierra para también posteriormente agarrar... ¡Quítate, señora! ¡Ay, espérate! ¡Quítese! ¿No ves que necesitamos conseguir un poco de piedra para así hacer un horno y hacer carbón? Pero yo lo único que necesito eres tú. No. Fuera de eso, necesitamos concentrarnos y sobrevivir. Y miren, hablando de piedra, aquí encontré piedra. Tengo que encontrar 8 de piedra, chicos, y ya podré hacer un buen horno. ¡Ya voy, chicas! ¡Ya salvo el día para que vean que yo sí aporto! ¿Extraño? Ay, Dios mío. Creo que tengo que hablar con Lau de esto. A ver. Hola, chica fan. Vengo a ayudarte, ¿necesitas algo? No necesito nada, ya estoy bien. Oye, Lau. Sí, mira, hola. No me queda claro por qué pagaste tú esta experiencia también, ¿verdad? Pero tu amiga está muy extraña. Mira, quiero que hagamos algo. Tú eres mi amiga y yo soy tu amigo. Quiero que la pongas celosa, la pongas a pelear. Quiero que la pongas tan enojada que se vaya de esta isla. Para así estar solo tú y yo en esta isla de fans, ¿viste? Exclusividad. ¿Por qué habla tanto? Ay, está celosa ya. Eso sigue así, Lau, buen trabajo. Es que somos muy buenos amigos. Sí, no. Ay, ya, pero es que... A ver, los amigos van de otra manera. O sea, no
los amigos no se arriman así, así pegaditos. ¡Ah! Los amigos no se perrean. Perreo. Yo no estoy intentando nada, solo. ¡Sí! ¡Me intentó besar! ¿Cómo te atreves? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No hice nada de eso, pero... ¡Eso, Lau! ¡Izquierda, derecha! ¡Es una traición, pero ahora es ¡pégale, pégale, suscriptores! ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ganar? ¿Lau o la chica fan? ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a eso. Terminar muriendo! ¡No! ¡Sí, golpéala! Dejen todos en los comentarios quién cree que va a ganar. ¡Ah! ¡Ganó Lau! ¡Lau, ganaste! ¡Has matado a la chica fan! Lo malo es que acaba de volver a revivir. ¡Hola! Me iré. Perdí mi oportunidad de estar junto al amor de mi vida. ¡Fue humillante! ¡No, espera, espera! ¡No te vayas sin darme todas las cosas que tienes, por favor! Que nos sirven mucho para sobrevivir, ¿verdad, Lau? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira un rincón! ¡Cuatro palas! ¡Al rincón de pensar! ¡Cuatro! Se fue al... ¡Lau! Se fue al rincón. Sí. Pero es tu oportunidad de conseguir cosas. Bueno, es verdad, es mi oportunidad. Juancho. Lau. Que vayas a verla. Sí, voy a ir a hablar con ella. Disculpa, chica fan. Espera. Antes de hablar contigo hay que hacer algo muy importante, ¿no? Porque el tiempo es primordial. Entonces ponemos esto, ponemos uno aquí y hacemos un carboncito. ¡Listo, ya está! Ahora que puse a hacer mi carbón, quiero hablar contigo, chica fan. Es que... A ver... ¿Qué? Pero... Pero... Lau... Tú no me lo vas a creer, pero creo que tenemos un infiltrado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un infiltrado que se hace pasar por chica. Te lo prometo que lo vi con bigote. No. En realidad no es una fan loca, sino que es un fan loco. ¡Mira eso! ¡Lo sabía! ¡Es Héctor el mexicano! Héctor, ¿qué estás haciendo aquí? Chale, carnal, ya me encontraron. Dios mío, Lau. Pero te dije que te tomaras la poción bien, la de 5 horas. ¿Qué? Chale. Pero... Hay que hacerle pensar que tiene fans o algo. ¿Fans? O sea, que no son mis fans, que... ¡Ah! ¡Hay zombies subiendo! ¡Ay! ¡Es la cascada! ¡No oye. Te preocupes! ¡Chamaco, yo salvo el día! ¡Dale, poder mexicano! ¡Dale, pégale! Por esos tacos de carnita, demuéstrale que la birria sí da fuerza. ¿Qué le pasa a ese? Oye, se está peleando un mexicano contra unos zombies. ¿Estás viendo eso? Claro, es la mejor pelea que he visto. Yo también. ¡Ahí vienen más, mexicano! ¡Ay, no, qué pereza! ¿Qué? Cuando suban. ¡Ay! Ya no quiere. ¡Ahí viene un zombie dinamita! ¡Digo, un creeper! Oye, ¿qué dices? ¡Mira un creeper dando vueltas, chicas! Bueno, chicas y Héctor, el fan. La batalla ya ha empezado. ¡Ay! ¡Le explotó! ¡Ay! ¡Ay, me están agarrando! ¡Ay! ¡Están matando! ¡Hay muchos zombies! ¡Ayúdale! ¡Mataron a Héctor! ¡No, yo no voy a ir! Además, tengo cosas y las voy a perder. Mira, ¿sabes qué, Lau? Vamos a sobrevivir nosotros. Que Héctor se encargue de matar a todo el mundo. Héctor se volvió otra vez la fan loca. ¡Héctor! ¡No nos mientas! ¡Héctor, no nos mientas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren, chicas! ¡Ay! ¿Pero por qué me golpean? ¡Vaya! ¿Por qué me golpeaste, Lau? Para decirte hola, amigo. Pero... ¿Qué? ¿Otra vez para seguir con eso? Espera, me voy a mudar. Pero... Héctor. Héctor. ¡Que no soy Héctor! ¡Ay, Dios mío! Soy una hermosa damisela. Está bien, lo que tú digas. Mira, ¿sabes? Vamos a construir la casa mejor, ¿no? Yo creo que vamos a construir la casa. Están subiendo muchísimos zombies por esa cascada. ¡Quítate, Héctor! Ahí está. Están subiendo muchos zombies por esa cascada. Héctor se está comportando cada vez más extraño. Así que vamos a ir haciendo la casita. Vamos a romper este árbol. ¡Vamos, Lau! ¡Agarra madera! ¡Agarra materiales! ¡Agarra todo para la casa! ¡Tenemos que salir adelante! Perfecto. Héctor, la verdad, me cae muy mal. Es extraño, Héctor. Ahí está, vamos a construir, vamos a agarrar de esta madera. Y yo creo que con esta madera ya tenemos nuestra casa en nuestro chunk, ¿eh? Agarramos piedra, peleamos contra monstruos, descubrimos que la fan loca era Héctor. Y descubrimos que Lau, no sé por qué está aquí. ¿Por qué estás aquí, Lau?
Porque somos muy buenos amigos, ¿no te he dicho? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Sí, pero no tiene nada que ver eso con ser mi fan. Bueno, entonces, es porque te estoy protegiendo. ¿Protegiendo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, protegiendo. Y le dio la poción a Héctor. Yo ya no le creo a nadie. Mejor construyo mi casita. En mi casita no molesto a nadie. Estoy construyéndola aquí bien bonito. Y no voy a dejar que tampoco nadie entre. Hacemos una puertecita. Y Héctor desapareció, ¿eh, Lau? No te preocupes, está abajo consiguiendo cosas. ¿Está abajo en la mina? ¡Uy, Dios mío! Héctor se fue a minar y todo. Pero bueno, mientras Héctor está minando, yo estoy construyendo. ¡Lau! ¡Mira esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! Acaban de secuestrar a los cerdos, los zombies. Pero ahora hay un caballo también. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Hola? ¿Y Héctor? ¿Quién es Héctor? ¿Y esta chica? ¿Por qué se le están saliendo los ojos? ¿Y la otra, Juan? No sé, pero a esta se le están saliendo los ojos. Ay, no te preocupes, es para verte mejor. No mames, qué asco. ¿No te duele? Es que estoy enamorada de ti. ¿Enamorada de mí? ¿Hola? ¿No te duele? Es que llegué tarde, porque, bueno, me dieron una entrada para venir, pero creo que llegué a mala hora. ¿Entrada? ¿Como si esto fuera concierto? ¿Cómo que una entrada? Sí, para estar contigo. Pero, Lau, ven aquí. Me está pareciendo ya muy extraño esto. ¿Tienes algo que ver en la compra y venta de estos tickets para pasar un día conmigo? Se me está haciendo muy extraño. ¿Tú estás no tengo nada que ver con eso. Tú estás a la par con Catanuncia. No es como si tuviera 15 boletos para repartir. ¿15 boletos? Lau, dime la verdad. Ay, Dios mío. ¡Tengo todo el amor de mi vida! ¡Estoy feliz! Ay, me voy a poner a llorar. Miren, hay que poner algunas normas. ¿Sabes qué? Él está construyendo la casita y te puedo dejar mi lugar ahí. Ay, gracias, ya pero, sé lo que tengo. He traído unas camas, ya que he llegado tarde, podemos dormir juntos. Pero Lau, ni siquiera ibas a dormir aquí en mi habitación. ¿Cómo que pero tu espacio? Ya quedó apartada por ella, lo siento mucho. Apartado. Yo no puedo hacer nada. O sea, ¿para qué dormir ahora? Chiquito, my baby. Chica, que se le salen los ojos. Ay, no, esto está muy extraño. A ver, mira, chica, que se te salen los ojos. ¿Podrías traerme más madera de esta y ayudar a contribuir para la casa? Claro que sí, lo que necesitas, mi amor. Ay, Dios mío, estoy construyendo la casa y ya me está empezando a dar hambre. Necesito comida. Alguien que me dé comidita. Chicas fans que no le dan comida al pobre de Juancho. Hizo más árboles. Pero claro que ella es agricultora. ¡Por el poder del amor! Por el poder del amor, está haciendo más árboles, agricultora. ¡Toma unas manzanas! Oh, bueno, nada mal, manzanitas están bien. A ver, ¿me podrás dar una hacha chiquitita así de piedra? Bueno, ¿qué gano yo dándote eso? Una hacha de piedra. ¡Ganas! ¡Un abrazo! ¡Te quiero, por favor, dame un abrazo! ¡Dale un abrazo, Lau! ¡Adelante! ¿Qué? ¿Sí? No, pero de ti. ¿De mí? ¿Pero por qué no de ella? Dame un abrazo. Eso es, perfecto. Un abrazo de Lau. Oye, no nos está mal. A ver. Ay, yo voy a seguir cortando los árboles. Ustedes síganse abrazando. Yo corto los árboles para mi casa. Lo primero que tengo que hacer es estar protegido ante unos monstruos como ustedes. ¿Me estás oliendo? Hueles como en los vídeos. ¿Qué? Hueles como en los vídeos, huele justo como lo imaginaba. Ok, Lau, ¿estás escuchando eso? Ay, no puede ser, tengo amigas que no les... ¿Ves que yo tengo ese perfume? ¿El perfume? ¡Ah, sí, yo también lo quiero! Quiero echarle en todas mis camisetas para ir oliendo a él. ¿Tienes el perfume, Juancho? Bueno, ya que logremos escapar, te lo entrego. ¿Escapar? ¿Escapar de aquí ustedes? ¡Yo soy el que estoy secuestrado! ¿Cómo que escapar? También tengo envíos a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Pero el perfume... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy encerrado con unas locas. Mi amiga al final resultó ser la peor. Solo por hoy te doy esta muestra gratis. Uy, le da muestras gratis. Oye, ¿y de dónde sacaste mi olor?
Pero... vamos a plantar los arbolitos por aquí. La voy a matar, la voy a matar, la voy a matar. ¡Pero es inmortal! ¡Es una cucaracha! ¡Lau! Pero no me puedo creer que Lau... ¡Oh, no! ¡Ya relájese! Debemos de tener una experiencia linda juntos, así que prepara tu pico que nos vamos a ir a minar juntos y reforzar nuestra amistad. ¿Minar? ¿Un pico de...? ¿Vamos a reforzar nuestra amistad con un pico? ¡Claro! Bueno, está bien, vamos a minar, vengan. A ver... ¡nuestra amistad romántica! A ver, está bien. Nuestra amistad romántica vamos a minar. Vamos a conseguir, vamos a hacer una cosa. La primera que consiga un diamante gana, ¿ok? Dale. Ok, ok, perfecto. Vamos, vamos, vamos a minar, vamos a minar. Vamos a conseguir un diamante. Tengo una estrategia, chicos. Voy a empezar a bajar así. Yo, que tú no harías eso. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir cosas muy malas. Sí, sí, mismo así. Ah, oye, pero... te podría pasar esto, por ejemplo. Ok, entiendo. Miren... oye, oh, miren esto, chica. ¡Ah! ¡No, asómense ahí! ¿Qué es eso? Hay un montón de mons. ¡Ten cuidado, Pan! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lau, ¿estás viendo lo que hay ahí? Son un montón de monstruos. ¿Bajamos? ¿Estás bien? No sé, ¿quieres bajar? ¡Mira una zanahoria! ¡Allá voy yo también! ¡Golpéenlos, mátenlos, mátenlos! Ahí está, ahí está. ¡Mátenlos, golpeen a ese doctor, es que me mata! ¡Uy, uy, chicas, me mata! ¡Cúrame, cúrame, 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 que me voy a morir, chicas! ¡Eso, cúrame! ¡No hay ninguno más! Ok, perfecto. Chicas, pues miren, les voy a ser sincero, ¿ok? Tenía una cama y una patata. ¿Una patata? Una pregunta, una pregunta, entre todas las cosas que había ahí, ¿no había una bruja con una poción? ¿Una bruja con una poción? No. ¿No? Y también me dieron algo, pero... bueno, estos... a mí me dieron esto. ¿Qué es esto? Dámelo, dámelo, que es justo lo que estaba pensando. ¿Qué? Toma. ¿Qué es? Gracias. Bueno, creo que nos vemos en otro momento, ¿no? ¿En otro momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué en otro momento? ¿A dónde vas? Ya nos vamos. ¿Pero para dónde? ¿A dónde? Oye. Ay, no, pero así no. A ver. Oigan, ¿a dónde van? Pues nos vamos ya. Ahí, acércate, dale clic derecho. Ok. ¿Tú también te vas, Lau? Vámonos. Lau. Oye, ¿y la fan? ¿Se fue? ¿Sí? ¡Súbete, Lau! ¿Pero qué? ¡Súbete, Lau! ¡Que te subas! ¡No! Murió. ¡Hay espacio para mí! ¡Espera! ¡Yo también me quiero ir! ¡Oye! ¡Está loca! ¡No, chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Quedé encerrado en un chung solito! Todo el mundo recuerde dejar un like si les gustó este video. Y también quiero mandarle un saludo a estas 5 personas que comentaron en el video anterior. Si tú también te quieres ganar un saludo, comenta. ¡Los quiero mucho! ¡Chao!